fundamentalmente queremos, ¿no?, en la gala del deporte, y más cuando se va consolidando como esta, es, por un lado, pues, digamos que dar ese apoyo a una actividad fundamental de la sociedad, y que es el deporte, ¿no? Aquella gente que está viviendo el deporte de día a día, gente joven o no tan joven, pero que en su vida ocupa un elemento importante. Y después también recordar a aquellas personas que fueron muy importantes en el deporte bayonés y que ahora, por temas de edad o por temas a veces incluso de no vivir ya en Bayona, pues las tenemos un poco olvidadas, y para eso tenemos las menciones especiales, y es una parte importante también de esa gala del deporte. Como decíamos, dentro del evento, que es la gala del deporte, tenemos siempre unos padrinos de lujo. Hoy está con nosotros Marcos Serrano, que, como os decía, es uno de los grandes ciclistas que tuvo Galicia, profesional, y que ahora se dedica a la formación de la gente joven, que es importantísimo que puedan crecer, pues, de la mano de una persona como Marcos, que conoce perfectamente el deporte, ¿no? Y después tenemos una, entre comillas, sorpresa, un deportista joven que simboliza eso también, ¿no? El hecho de que siga habiendo grandes generaciones de deportistas, y él es Gabriel Marcelli, que es un chico joven del Rosal y que, bueno, pese a su juventud, ya destaca en un ámbito que a los españoles se les da muy bien, como es el trial, y a los gallegos también, porque tenemos que recordar que en Galicia, en el área nuestra, en el área de Vigo, pues tenemos ahora mismo a un Jorge Casales que está a alto nivel, ¿no? Y tuvimos muchos, muchos otros a lo largo de todos estos años que estaban dentro de la élite del trial nacional. Pues Gabriel, con sus pocos años, ya ha sido 3 veces campeón de España y está en la fase previa al poder competir con la élite mundial, ¿no? Y Bayona, pues tiene especial querencia hacia el trial, porque hace ya muchos años que tenemos pruebas nacionales e internacionales. Tenemos, un medio ambiente, un paisaje espectacular. Y recordar, pues bueno, yo creo que lo decía todo el mundo cuando fuimos sede del Mundial de Trial, que no hay otro sitio donde se pueda estar en un entorno histórico como es las murallas, con el mar, ¿no?, la zona de rocas de Concheira, con las Cies al fondo, las estelas. Creo que es espectacular. Por eso queremos simbolizar a dos lugares, a dos infraestructuras deportivas que tenemos en Bayona, que no son las habituales, como es, para Marcos Serrano y toda su gente, las carreteras que cruzan nuestro ayuntamiento, también las zonas de montaña que tenemos aquí, nuestra Sierra de la Groba, y por otro lado, pues ese espacios naturales también que el trial aprovecha para poder desarrollar la actividad. Y como decía, eso, vamos a hacer un homenaje a los deportistas, y sobre todo que sea una fiesta, y la fiesta lleva música, lleva entrevistas de todos ellos, que nos van a contar sus experiencias, y lógicamente pues hay una entrega de esos reconocimientos en una fiesta que, como digo, ya está consolidada. Lógicamente también agradecer al colectivo de trabajadores del Ayuntamiento de Bayona, que se vuelcan para que esto funcione, desde deportes, pero también vías y obras, electricidad y todos estos colectivos. Y desde luego esperamos que tenga un éxito también de público, ¿eh? No solo por el atractivo en sí de lo que es una entrega y unos reconocimientos a todos los deportistas, sino también para ver las actuaciones que va a haber, y que Sheila con Galicia en Danza es una de las principales, pero hay más, y hay más sorpresas, y yo creo que va a ser muy, muy interesante que lo podamos ver todos juntos el sábado en el Auditorio de Bayona a las 7 de la tarde. Muchas gracias por la invitación, evidentemente, que se acuerden de uno y del mundo del ciclismo para... Y en este caso también, como no, al Rías Baixas, ¿no?, que estoy con ellos, y como usted dice, estoy recorriendo la Sierra de la Groba, todos los caminos, los atajos de Bayona no los sabemos todos, porque si hacemos los ciclistas muchas veces, a veces es esquivar el tráfico, ¿no? Entonces, bueno, llevamos 2 meses concentrados por aquí en la sede del club, y bueno, pues estamos, como dijo el alcalde, un sitio idílico para poder entrenar.
en lo que cabe de la gala, ya veo que vais legislatura, gala, ¿no? O sea que, bueno, tendremos que renovar, por decir algo, los votos o tal, ¿no? Para que la gala siga y siga el acontecimiento, porque lo que sí está claro es que el mundo de deporte, nos gusta o no, necesita estos proyectos. Quiero que no son un reconocimiento para todos los deportistas, y los deportistas, al fin y al cabo, nos gusta, que a veces en competición decimos que nos parece que es difícil tal, pero al final acaba gustando porque tú en casa dices, bueno, pues tal ayuntamiento me ha hecho un homenaje o me ha conocido pues gracias a mi deporte y al final la divulgación de tu deporte. Y en este caso, bueno, pues en este caso tengo la presencia de John Bayona, poder divulgar el ciclismo y apoyar a otros deportistas en los cuales, bueno, me siento completamente identificados con el ciclismo y el mundo de deporte en sí, porque creo que son los principales valores que yo he tenido desde niño, que lo he vivido de ello y pues sigo viviendo de ello tranquilamente, pues sea con la dirección de un equipo o con dando clases a niños, que al final es lo que me gusta, ¿no? Porque aparte del Rías Baixas, pues seguimos teniendo una escuela donde yo vivo y todo esto, porque creemos que la divulgación del deporte, no solo ciclismo, cualquiera, porque tenemos otras facetas, nos parece importante para valores de superación, igualdad y bueno, sobre todo hay, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero la de caerse y vuelves a levantar, bueno, ya me saldrá, ¿no? Pero sí que es uno de los, no, se llama de perseverancia. Tener perseverancia, ¿no? El deporte te da mucha perseverancia porque no es que hay que ser constante y todo esto, sobre todo el deporte es el primero que te da un tortazo, hay que caerse y volverse a levantar, ¿no? Entonces, bueno, gracias a las galas estamos en donde arriba, donde nos levantamos, estamos de pie, ¿no? Pero es que sepáis que hay mucho trabajo detrás y que, bueno, en este sentido, a las 7 estaremos el sábado, que todo salga genial, ánimos desde mi persona. Y todo lo que se pueda echar una mano, Bayona, sea en este caso para la gala o lo que sea, sabes que el alcalde y el equipo siempre me tienen a mi disposición.